Hey, ¿cómo están mis queridos audio lovers? Sean ustedes bienvenidos una vez más a la cuchara de mi casa. Yo soy Chapi Audioman, encantado de recibirte una vez más por aquí. Y pues bueno, a petición de muchos de ustedes que me han estado haciendo un montón de preguntas en mis redes sociales de Instagram, sobre todo porque es mi red social favorita, me han estado preguntando por los subwoofers de la marca de Genius, que si es cierto que pueden bajar a muy pocos hertz, que si son realmente aguantadores, ese tipo de cosas. Y fíjese que me encontré un material que no les había subido, unas pruebas que les hicimos a unos subwoofer cuando fuimos allá a su búnker, a su casa, allá en el Estado de México, en Naucalpan. Y pues bueno, pues he decidido compartirlos para que no se lo pierdan, para que este contenido salga a la luz. Y pues bueno, disfrútenlo ustedes. Y esta es una referencia más que esta marca les puede ofrecer. Acompáñame a ver estos pequeños clips. Ahora vamos a ir hasta. Vamos a hacer la prueba con 35 Hz. 35 Hz. Hz audio lovers. Bueno, y ahora vamos a encontrar bueno, vamos a hacerlo opuesto. Vamos a ir de abajo de los 20 hacia arriba, hacia los 35-40, para encontrar dónde genera un poquito más de aire, cómo se comporta este subwoofer. Y pues obviamente ustedes lo vean cómo se comporta dentro de la caja, porque pues es una pequeña simulación de cómo funciona dentro de tu cajuela. Exactamente. Bueno, pues vamos a empezar. Iniciamos de 20 Hz, vamos a ir subiendo hasta 40. 20 Hz. Va, dele maestro. De aire que mueve estos bajitos. Oye, me ha gustado la prueba, estuvo chida. La verdad es que aparte de que está trabajando de alguna manera libre, no está en un recinto como en un auto, la verdad es de que el bajo estaba agradable, se veía que el buffer tenía buen control de cono, no se oían ruidos extraños ni nada. O sea, el pequeño ruido que se escuchó, si lo alcanzan ustedes a notar, es que el cajón alcanzaba a rebotar un poquito en la mesa, pero ahora de ahí, muy chido. Y pues estos muchachos sacaron los bajos más pequeñitos, los de 250 RMS, para que veas que no únicamente puedes mover aire con los bajos grandes, sino que también Genius le ha puesto tecnología a sus bajos pequeños. Así que tenemos un par de 10s aquí en un cajón pues convencional, prácticamente lo agarraron por aquí que lo tenían de servicio, colocaron rápido los buffer y a ver, vamos a hacer la prueba a ver qué tal. Ah, 36 Hz. 36 Hz, audio lovers. Ya está. Bajos sencillitos que suenan súper bien, igualmente buen control de cono, no da nada de ruidos raros. Y pues bueno, pues sí, ¿qué les puedo decir? Audio lovers, ustedes lo están viendo aquí, pues sí, recomendados. ¿Y qué creen, audio lovers?
que vamos a hacer una prueba muy poco usual, pero la idea es, estos muchachos me están diciendo que los subwoofer de Genius están súper construidos, están hechos para competir, están hechos para un chingo de corriente eléctrica, pero ¿qué pasaría si de repente le conectaras a la luz? ¡Tarán! El de 18 pulgadas le vamos a dar un eje de corriente eléctrica. Ahí está conectado. Y a ver, vamos a ver qué pasa de Lovers. A ver, dale, dale. ¿Qué onda? No mames. ¿Qué? O sea, soportar la pinche 127 volts. 127 volts de corriente alterna, Audiolover, o sea, es igual, pues prácticamente que un amplificador nomás un tanto más intensificado. Estoy tratando de entender, el compañero tuvo que agarrar el subwoofer porque prácticamente pues estaba brincando. Esto habla precisamente del empeño que le han puesto a la fabricación de estos subwoofers. Bueno, mis audiolovers, y pues como ustedes se dieron cuenta, en estas pequeñas pruebas vimos todo lo que estos subwoofer pueden excursionar, vimos todo lo que soportan, vimos a los diferentes heads a los que trabajan, el aire que pueden generar dentro de una caja, y pues bueno, estos son unos buenos subwoofers. Si tú andas buscando armar un coche que mueva muchísimo aire, sin duda estos subwoofer te pueden servir. Los buffers pequeños, estos trabajan a una frecuencia un poquito más alta, por eso no empezamos desde hertz tan bajos. Pero más sin embargo, desde donde nosotros los pusimos a trabajar, perfectamente funciona muy bien con un restaurador o con un epicentro. Bueno, pues estas son unas buenas alternativas. Yo soy Chepe Audemán. Nos vemos pronto para seguir hablando del Car Audio. Hasta luego.